You're here, Ms. Ripley, because you were charged with a count of first-degree murder and a second count of attempted premeditated first-degree murder. La muerte de un niño es trágica. El asesinato de un niño es horrible. Como el director de la policía de Miami-Dade, Freddie Ramirez, quien está aquí conmigo hoy, y sabe demasiado bien, nada es más horrible que la muerte de un niño. Nuestra comunidad está en shock al conocer de la muerte de este niñito, Alejandro Ripley, de solo 9 añitos, y la historia que rodea este delito. Alejandro tenía una discapacidad conocida como autismo. El pequeño medía 4 pies y 11 pulgadas y pesaba 120 libras y no era verbal. La policía encontró el cadáver de Alejandro el viernes de la mañana. El niño estaba vestido con una camiseta azul de Captain America y en pañales. Y en el área de Kendall Lakes y 72 Calle y 138 Avenida del Suroeste. Cuando la policía investigó este caso, encontraron suficiente evidencia para poder arrestar a Patricia Ripley por la muerte de su hijo Alejandro. La policía logró obtener video en donde se puede ver que ella empujó a su hijo en el canal cerca de las 7:30 de la noche. Algunos vecinos oyeron gritos y fueron a ayudar a sacar al niñito del canal y pudieron rescatarlo. Pero 1 hora después, ella volvió a llevar a Alejandro a otro canal en el área de calle 62 y del suroeste y la 138 Court. Pero esta vez nadie pudo salvar a este pequeño.